Sufre del hígado, problemas renales, mala circulación, pérdida de la memoria. Con el romero lo vamos a solucionar. El romero es una planta medicinal con altas propiedades muy benéficas para la salud. Es una planta originaria desde la península ibérica, exactamente desde el Mediterráneo, y que ha tenido su expansión a través de todo el mundo por sus usos terapéuticos en la medicina homeopática. Esta planta, el romero, que se le conoce como su nombre científico Rosmarinus officinalis, es excelente para tratar problemas del hígado. Ya que tiene sus propiedades medicinales, es excelente para producir jugos gástricos que van a favorecer la buena digestión y la inflamación que tenemos nosotros muchas veces a la hora de consumir nuestros alimentos. El romero es una excelente planta medicinal que ayuda a combatir los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro en nuestro cuerpo. Es una planta que nos ayuda mucho a la circulación, ya que gracias a sus beneficios terapéuticos nos ayuda a combatir la arteriosclerosis y también nos ayuda a la mala circulación, favoreciendo de tal manera la irrigación sanguínea de todo nuestro cuerpo, ayudando de esta manera como un diurético natural que nos ayuda a favorecer el buen funcionamiento a la expulsión de las impurezas que tenemos en nuestra sangre. Entre sus propiedades medicinales encontramos que el romero nos ayuda a la producción de jugos gástricos, que nos favorece la digestión, es un excelente antiespasmódico. Con ello nos ayuda a nosotros a prevenir los cólicos estomacales por la mala alimentación que nosotras muchas veces ingerimos. Y también es un excelente depurativo, es un excelente diurético natural, es una excelente planta que nos ayuda a combatir los gases y las flatulencias producidos por nuestro mal funcionamiento en nuestro metabolismo. De esa manera, estudios científicos han demostrado que el romero expele un aroma que con solo oler nos ayuda a producir en nuestro cerebro neurotransmisores capaces de recuperar nuestra memoria, previniendo de tal manera la demencia senil y el Alzheimer, ya que han habido pruebas de laboratorio que han demostrado su uso terapéutico en la prevención y pérdida de la memoria. El romero es un excelente tónico general que de igual manera nos ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso, nos ayuda a revitalizar nuestro cuerpo, dándonos fuerza y vitalidad. Por sus excelentes propiedades medicinales, es también el romero catalogado como un excelente remineralizante gracias a sus grandes cantidades de calcio, hierro, manganeso y otros minerales, y también en vitaminas, que nos ayuda a equilibrar nuestra homeostasis en nuestro cuerpo para tener un equilibrio en nuestra salud. El romero, conforme es un poderoso antioxidante, es ideal para personas con problemas de artritis, con problemas de articulaciones, gracias a que tiene un enriquecido valor en flavonoides. Es decir, es extraordinario para personas que están sufriendo de artritis reumatoidea, de problemas de articulaciones, ya que es un poderoso antioxidante y que actúa en el problema desinflamando las articulaciones. Gracias al aceite esencial que tiene el romero, existen en las farmacias y en tiendas naturistas de todo el mundo el aceite esencial de romero que, utilizado de forma tópica natural, sirve para aliviar hasta un 50% los dolores causados por este mal de la artritis reumatoidea. Es también el romero excelente como un tónico natural para la depresión, para el estrés, gracias a su efecto tonificante sobre el sistema nervioso. El romero es catalogado como una panacea, ya que tiene múltiples beneficios en la salud. Como ya decíamos, es excelente para el hígado, es extraordinario para eliminar líquidos y retención de líquidos. Es extraordinario para depurar la sangre, es una planta medicinal muy benéfica para el sistema nervioso, es una planta que tiene altas propiedades medicinales
para el cerebro, ayudando a producir neurotransmisores y que nos protege contra el nada deseable mal de la demencia senil y la pérdida de la memoria. El romero, gracias a sus propiedades medicinales, nos ayuda a revitalizar nuestro cuerpo. Una infusión de romero, unos 15 o 20 gramos de romero hervidos en un litro de agua, el primer vaso en ayunas, nos ayuda demasiado a mejorar y a curar nuestro hígado. Nos ayuda a quitar y a eliminar esos cólicos estomacales, ya que tiene un efecto antiespasmódico. Es también una planta medicinal que nos ayuda a recuperar nuestra flora intestinal, eliminando bacterias dañinas y fortaleciendo las bacterias que nos ayudan a favorecer nuestra flora intestinal. El romero también es catalogado como un excelente depurativo, que nos ayuda a eliminar las toxinas de nuestra sangre, aquellas impurezas que nos ayuda a expulsar de nuestro sistema sanguíneo a través de nuestro sistema renal, favoreciendo de forma extraordinaria nuestros riñones, ayudando a que estos filtros, que son nuestros riñones, se vean beneficiados a través de la limpieza y del efecto depurante que el romero tiene. Es también un excelente tónico nervioso que nos ayuda a las personas que tienen depresión leve y que sufren de estrés, enfermedad del siglo XXI. Con este té de romero pueden ustedes mejorar el problema de estrés y problemas de depresión. Como ya decíamos, el romero utilizado en una proporción de 15 a 20 gramos por litro de agua, el primer vaso en ayunas, nos ayuda de forma paulatina a mejorar nuestra salud a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de nuestro sistema circulatorio, nos equilibra el sistema nervioso, nos ayuda también a mejorar nuestra memoria. Pero si a esta infusión de romero le agregamos también un poquito de toronjil, hacen un dúo dinámico para revitalizar nuestro cuerpo y mejorar aún más y potencializar el efecto del romero. Para preparar la infusión de romero solo se necesita un cogollito de esta ramita de romero. Se vierte en un pocillo con agua caliente y se deja reposar durante 5 a 10 minutos y se toma a manera de infusión. Pero si se va a utilizar como cocimiento, se puede agregar de 15 a 20 gramos de romero en un litro de agua. Se hierve de 10 a 15 minutos, se deja reposar y se toma el primer vaso de romero en ayunas. Este primer vaso en ayunas que se tome le va a ayudar demasiado a prevenir la halitosis o el mal aliento de nuestra boca, ya que el romero tiene ese poder de limpiar y tonificar nuestro hígado, no solamente a nivel del hígado, sino a nivel de la sangre. Ya que las poderosas propiedades que tiene el romero nos va a ayudar a eliminar las impurezas, el mal aliento, no solamente de nuestra boca, sino también de nuestro cuerpo. En ocasiones nos ayuda a combatir el mal olor en los pies, el mal olor en las axilas y el mal aliento, ya que el efecto depurativo del romero nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo de todas las impurezas que el cuerpo empieza a expeler malos olores. Es por eso que el romero es tan beneficioso para limpiar nuestro cuerpo, ayudándonos a purificarnos. ¿De acuerdo? Entonces, basta una infusión de romero 3 veces durante el día, nos va a ayudar demasiado a equilibrar nuestro organismo, nos va a ayudar a limpiar nuestro hígado, nuestros riñones, a purificar nuestra sangre a nivel circulatorio, a equilibrar nuestro sistema nervioso y a mejorar la salud mental y a prevenir la pérdida de la memoria y también a mejorar nuestro sistema nervioso, ya que nos va a ayudar también a producir neurotransmisores que van a mejorar la salud neuronal. Dale like a este video,
Compártalo porque yo sé que hay muchas personas a nivel del mundo que necesitan saber de las propiedades beneficiosas que tiene el romero y que les ayudaría mucho a su salud. Síguenos para mucha más información y gracias por visitar nuestro canal de YouTube, Elixir de Larga Vida.